Muito boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Esse é um programa da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, juntamente com a Reitoria Digital e a Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa. Também fazem parte desse projeto, como parceiros, a Mississippi State University e a Universidade del Atlântico, na Colômbia. Temos como apoiadores a Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, o Centro de Estudos Brasileiros, a Rádio Universitária e a Rádio Brasil Central FM. Nós temos hoje uma pianista muito especial, que é a Cláudia Corona. Nascida na Cidade do México, começou a tocar piano muito cedo, sob orientação de sua mãe, Patrícia Castillo. Fez sua estreia solo aos 8 anos de idade, tocando o concerto em ré de Joseph Haydn, com a Orquestra Sinfônica de Jalapa, no México. Ganhadora de vários prêmios nacionais e internacionais de piano, graduou-se como pianista concertista na Faculdade de Música da Universidade Veracruzana, em Jalapa. Mestre pela Escola de Música de Freiburg, na Alemanha, onde vive atualmente. Junto com sua atividade de concertos internacionais, faz gravações para rádio e televisão. Em 2000, tocou com o pianista Pascal Roger o concerto para dois pianos e orquestra de Francis Poulenc, obtendo grande sucesso pela crítica especializada. Na área pedagógica, tem dado aulas particulares e masterclasses em universidades dos Estados Unidos, Alemanha e México. O repertório de Cláudia Corona abrange uma vasta gama de música clássica europeia e latino-americana, com especial ênfase na música clássica mexicana, e já fez várias estreias. Todas as suas gravações em CD têm sido aclamadas pela crítica internacional. Sea muy bienvenida, Claudia Corona. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación y encantada de estar aquí en este espacio contigo, Andrea. Mucho gusto. Buenos días. Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias. Realmente es un honor estar contigo acá. Bueno, vamos a empezar hablando sobre las actividades musicales desde niña. ¿Cómo comenzaron sus estudios, por favor? Sí. Bueno, debo de decir desde un principio que vengo de una familia de músicos. Entonces yo nací realmente en un ambiente de música. Mi abuelo era pianista, él era pianista de música popular, de música de jazz. Y bueno, en su casa fue que nací. En esa época mis padres, ambos también pianistas. Ellos fueron estudiantes muy jóvenes, entonces fue así como yo escuché desde antes de nacer música todo el tiempo. Mis padres me llevaban a todos lados cuando nací, a todos los conciertos, me ponían debajo del piano para mientras ellos estudiaban. Y bueno, tuve una familia muy musical que cantaban las abuelas conmigo. Y fue así como en realidad ni cuenta me di. O sea, nací realmente en esta familia y que tiene también tradición más atrás en las generaciones. De parte de la familia Corona, también hay familia en Guadalajara, en Jalisco. De mucha tradición y han habido varias generaciones de músicos y de pianistas y por parte de mi madre también está la parte de Castillo, Rubalcaba, de ahí también viene el gran violinista Higinio Rubalcaba, que también está dentro de esta familia. Entonces, a partiendo de ahí, mi primera maestra fue mi madre. Ella fue la que me puso las primeras piezas al piano cuando yo le pedí también poder estudiar el piano. Y eso fue a la edad de 3 años y medio. Y prácticamente ya a partir de los 4 empezaron a haber algunas presentaciones. En esa época vivíamos en Alemania porque mis padres estudiaron allá una maestría en la Escuela Superior de Música de Friburgo. Y entonces ese fue también el primer contacto que tuve con Alemania. Ya partiendo de ahí, a nuestro regreso
fue que mis padres tuvieron estas plazas en la Universidad Veracruzana y yo comencé en la Escuela de Iniciación Musical Infantil, que está aquí en Jalapa. Ya ahí hice un cambio de mamá con papá. Mi padre fue mi maestro, mi padre Alejandro Corona. Y a partir de ahí fue que al finalizar este tiempo de estudios infantiles o de niña, fue que pude comenzar a los 9 años con la carrera en la Facultad de Música, con la licenciatura que se llama aquí en México. Y bueno, hice todos mis estudios, digamos, básicos aquí en Jalapa. Y posteriormente fue que regresé también a Friburgo, al lugar a donde había estado de niña. Y bueno, ahí continué con una maestría. Y allá estuve con diferentes maestros, con el maestro Robert Levine, muy conocido por sus interpretaciones de Mozart y, bueno, de mucho prestigio. Luego tuve la fortuna de estudiar con el maestro Michel Béroff, pianista francés. Y, bueno, ya de ahí, terminando este tiempo de estudios en Friburgo, tomé clases particulares con el pianista Pascal Roger. Esto en Ginebra. Y bueno, pues realmente me quedé allá porque, bueno, encontré al amor de mi vida. Me casé muy joven, me casé a los 22 años y sigo felizmente casada. Entonces, pues esa fue en realidad ya la manera como yo me quedé por allá. Qué bonito, una familia muy musical. ¿Y Claudia tiene hermanos que también tocan? Sí, bueno, tengo a mis medios hermanos, que es, digamos, nuestro papá, Alejandro Corona. Sí, tengo hermanos muy jóvenes y muy talentosos. Son Aisha y Alejandro Corona. Entonces, bueno, ellos también están ya en el violín, Aisha y Alejandro en el piano. También están ya, pues, haciendo un trabajo muy, muy grande y talentosos los dos. Qué bonito, gracias por compartir, Claudia, toda esta historia tan bonita. Entonces, ahora yo tengo una pregunta que más o menos ya empieza por la respuesta, porque me gustaría saber cómo y por qué te mudaste de México para trabajar en Alemania. En la realidad ya tenía una experiencia ya, ¿verdad? Exactamente, sí. Como yo llegué junto con mis padres en este momento que estaban ellos estudiando, ellos estudiaron con la maestra Edith Picht-Axenfeld, una gran pianista alemana, con quien también tuve la fortuna de tener clases. Ella fue la razón por la que mis padres fueron a Alemania a estudiar con ella, porque ella vino a dar una serie de cursos aquí a la Ciudad de México. Y entonces ellos decidieron ir ahí a donde ella estuviera. Podría haber sido en África o, no sé, en cualquier otro continente, pero ellos querían ir con ella y así fue como llegamos para allá. Y bueno, en esa época tenía yo 3 años de edad. Entonces estuve en el kinder, hice el jardín de niños, fue la época en la que estuve ahí y aprendí alemán en poquitito tiempo. Entonces tenemos muchos amigos incluso todavía de esa época, o sea, es algo como muy, muy familiar. Yo podría decir, bueno, Alemania es también una parte fuerte en mi personalidad. Por la edad tan temprana a la que tuve oportunidad de ir. Sí. Y pues ahorita ya llevo viviendo casi más de 30 años de mi vida. O sea, mucho más tiempo en Alemania que en México. Sí, pero es muy visible las particularidades del pueblo mexicano con la alegría, con la simpatía, quizás. Sí, bueno, eso se ha conservado muy mexicano.
Entonces, pienso que es una, bueno, para mí, a mí me ha resultado una combinación Sí, ideal claro. porque combina uno esa, pues esa disciplina que es muy fomentada en Alemania con esa alegría y bueno, es esta alma latina, digamos, y que ha sido lo que me ha acompañado también junto con la música que toco. Sí, Entonces, qué pues... bueno. Y ahora está pasando una temporada en México. Cuéntanos cómo te va profesionalmente estos meses, por favor. Conciertos, conferencias, clases. Sí, pues estoy muy contenta, estoy muy feliz porque, bueno, los últimos años, como todos sabemos, fueron muy difíciles y en especial fueron muy difíciles para todos los músicos al no poder hacer presentaciones, estar muy reducidos, ¿no? Nada más, tal vez actividad pedagógica. Entonces, yo dije, bueno, recibí una invitación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa a tocar el tercer concierto de Bartók, que es un concierto que también me encanta y que me ha acompañado durante muchos años de mi vida. Y bueno, la Orquesta Sinfónica de Jalapa es una orquesta muy especial porque fue la orquesta con la que realicé mi debut a los 8 años de edad. Entonces, fue así como mi regreso al escenario con orquesta después de prácticamente de haber tocado el concierto de Clara Schumann en el Sí. año 2019. Ese fue también mi último concierto que pude tener con una orquesta. Y entonces fue una alegría muy especial. Y bueno, Sí. también trabajar con el maestro Martín Lebel, que es ahora el director titular de la Sinfónica de Jalapa. Es un músico excelente y nos entendimos muy, muy bien. Igual con la orquesta. Entonces fue así como un festejo, casi, casi. Un Claro. festejo en todos sentidos, musicales, de persona. Sí, fue una experiencia maravillosa. Y bueno, después de este concierto, se han ido dando otras actividades, como mi participación en el quinto Festival de Perfeccionamiento Pianístico, organizado aquí en la ciudad de Jalapa por el maestro Moisés Barradas. Esto acaba de ser hace 2 semanas, donde participamos diferentes maestros, dando clases magistrales para alumnos talentosos aquí de todo el país. Hubo mucha demanda, hubo más de 40 inscripciones, pudimos nada más aceptar a cierta cantidad, porque si no, no hubiera sido posible dar tantas clases. Y Sí. bueno, vinieron de todas partes del país y con un repertorio difícil, Sí. ya avanzados y con mucho interés de aprender y muy atentos, siempre todos participando y escuchando todas las clases. Qué bueno. Y bueno, ofrecimos clases magistrales y aparte unas charlas, conferencias acerca de diferentes temas pianísticos. Yo en especial escogí el tema de cómo tener herramientas para llevar una o lograr una interpretación individual. Entonces, fue muy bello porque fuimos hablando también junto con los alumnos acerca de estos temas, discutiéndolos, o sea, de una manera muy cercana y bueno, en discurso, ¿no? En un diálogo. Sí. Y bueno, aparte de esto, hubo también un concierto de gala, donde tocamos tres maestros de este curso, de este festival. Cada quien tocó obras de su repertorio. Eso fue más repertorio clásico, romántico. Hubo muchas obras de Chopin. Yo por mi parte quise mezclar un poquito, bueno, de mi repertorio mexicano, de Rolón, con repertorio francés, de Ravel. Y toqué también una obra de Schumann y El Valle de Obermann de Liszt, que también es una obra que me encanta. Y hubo otro maestro que también tocó música de su país, de Taiwán.
y también por respeto hacia México, también tocó obras mexicanas. Entonces fue creo que un recital muy, pues, muy variado y emotivo. Y todavía esta semana que acaba de pasar, participé tocando el cuarteto para piano y cuerdas de José Rolón, que también ya he tenido la posibilidad de grabar en Alemania. Y bueno, pues ahora, para que no se quede nada más en la grabación, yo vine con, ya también con esta intención de buscar aquí músicos con quien tocar este cuarteto, y lo acabamos de realizar en la Facultad de Música dentro del tercer foro de investigación e interpretación de la música. Entonces, pues estas han sido las actividades que he podido hacer y estoy muy contenta. Bonito, muchas, Ana, está a trabajar inmenso. Sí. Bonito, no, y yo estaba en México, yo encontré con Claudia en septiembre de este año en la Universidad Veracruzana. Exactamente. Estaba allá a convite del doctor Jesús. Y fue un momento muy, muy importante para mí porque Claudia es una artista tremenda. Entonces yo estaba muy triste porque el concierto de Bartók iba a ser 8 días después de mi regreso a Brasil. Entonces me gustaría oír inmensamente en vivo. Perdón por no estar allá. Ah, no, 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 pero bueno, a lo mejor en otra ocasión se da, sí, la oportunidad. Ocasión, yo tuve la fortuna de escucharte a ti dentro de este trabajo grandísimo que has tenido con el disco que grabaste hace creo que 3 años, ¿verdad? Que sí, se grabó. Sí, en 2000, en fines de 2019, sí. Exactamente. Sí, muchas gracias. Y a ti también, muchas gracias. ¿Podemos escuchar un poco del Béla Bartók, el concierto? Claro que sí, con muchísimo gusto. Thank you.
bravísima. una alegría de... Se unen todos los elementos de la composición de Bartók. Es una maravilla este concierto. Sí, verdad. Muchas gracias. Y para quien quiere oír Claudia tocar ese concierto, vale buscar el YouTube Claudia Corona. Sí. Y Claudia ha tocado con varias orquestas bajo la dirección de grandes maestros. ¿Podrías contarnos algunas particularidades en algunas ocasiones de presentaciones que te marcaron, por favor? Sí, bueno, por supuesto, la primera presentación fue muy importante. Y fue junto con un director que también marcó muchas partes de mi vida, que fue el maestro Luis Herrera de la Fuente. Un gran director mexicano, que estuvo a cargo de todas las orquestas principales del país. Y bueno, en la época donde yo era niña, él estaba dirigiendo la Sinfónica de Jalapa y fue el que, digamos, tuvo la confianza en invitar a una niña de 8 años a tocar un concierto. Entonces, bueno, pues parece ser que he sido la solista más joven aquí en el país, sí, en México. Y bueno, esto sí fue un momento que marcó absolutamente también toda esta relación con la Sinfónica de Jalapa en especial. Sí. Y bueno, otros conciertos que han sido también muy, muy importantes para mí han sido, por ejemplo, los que di junto con mi maestro Pascal Roger, el concierto para 2 pianos de Poulenc, que también tocamos aquí en Jalapa y en la Ciudad de México con la OFUNAM, bajo la dirección del maestro Ronald Solman. Fue, digamos, la posibilidad de tocar con mi pianista favorito, que tenía yo en esa época, él era así como un ideal. Entonces, tocar con el pianista preferido fue algo muy, muy especial para mí. Y bueno, conciertos que he tenido en Alemania, también ahí junto con el maestro Manfred Neumann, tocamos el segundo concierto de Rachmaninoff. También me gustó muchísimo trabajar con él porque él es muy detallista. Y también él es chelista, pero también director de orquesta, Michael Folhart. Tuvimos concierto de Grieg, tocamos el concierto de Grieg en Alemania. Y bueno, de los últimos conciertos en Alemania fue con la orquesta en Trier, junto con el conductor holandés Joachim Hoogstenbach. Tocamos el concierto en sol de Ravel. Y bueno, estrenos que he realizado, eso también es algo muy especial, junto con el maestro, bueno, estaba pensado que fuera junto con el maestro Herrera de la Fuente, porque Herrera de la Fuente fue la persona que también me presentó al compositor mexicano José Rolón. Yo no conocía a este compositor hasta que él me regaló la partitura en reducción a 2 pianos de su concierto. Y bueno, él me dijo, léelo y ve si te gusta. Y si es así, pues me avisas para tocarlo juntos. Entonces, bueno, estaba programado también junto con él tocarlo, pero él tuvo problemas de salud y entonces ya no fue posible hacerlo conjuntamente, pero de todos modos lo toqué. Y fue así como comenzó mi gran interés por este compositor. Y bueno, pues más adelante, bueno, les contaré todas las peripecias que tuve con esta, con esta obra. Y bueno, puedo decir que esos han sido como conciertos que han marcado momentos importantes de mi vida. Sí. Al realizar estrenos, por ejemplo, también fue pues la grabación que hice con la Sinfónica de Nuremberg,
bajo la dirección de Gregor Bühl. También fue toda una experiencia muy, muy especial. Y bueno, encantada también de trabajar con él y de tenerlo como director de orquesta de esta grabación. Entonces, sí, bueno, eso también debo de nombrarlo porque sí fue una maravilla haber tocado junto con ellos. Y sabes que una particularidad que quiero contar a Claudia es que yo estaba mirando el currículo de Claudia y veí que ya tocó bajo la conducción del maestro Lanfranco Marcelletti, el brasileño. Sí, exactamente. También con él, pues lo que quisiera también nombrarlo, porque también el concierto de Clara Schumann fue el que tocamos aquí en Jalapa. Y el concierto de Bartók también lo tocamos en el 2011 conjuntamente. Entonces también ha sido un placer tocar junto con él. Sí. Maestro conocido seguramente para muchos de ustedes. Es que yo lo conocí especialmente cuando yo estaba con 15 años. Porque fui a hacer un concurso nacional de piano en Pernambuco, en Recife, en donde vivía, donde nació. Entonces, ahí lo conocí como pianista. Ah, ok, muy bien. Yo estuve muchos años, sí, sin estar con él, y después yo lo entrevisté acá en el programa también. Ah, muy bien. Y acaba de estar ahorita también dirigiendo en la ciudad de Jalapa. Regresó esta semana que acaba de pasar. Entonces, sí, qué bueno. Sí, son cosas que son, no son, ¿cómo se dice en español? Coincidencias, sí. Sí, exactamente. ¿Qué diría Claudia Corona a los estudiantes de piano y otros instrumentos que pueden hacer para ser buenos músicos? Sí, ah, qué bonita pregunta. Bueno, yo nada más desde mi punto de vista, bueno, aparte de todo el trabajo que tiene uno de detalle y todo lo que lo que integra todo este trabajo grande. Yo pienso que lo importante es buscar en lo más profundo de uno que salga la música de una manera muy sincera, ¿no? Yo pienso que esa manera de encontrar una interpretación, una voz propia, una manera de contar las cosas de manera muy individual y personal, ¿no? Y tener la convicción de presentar la música de esa manera. Yo pienso que eso es lo que puede diferenciar también cada interpretación. Sí. Yo pienso que eso es algo básico. Y bueno, de también darse la calma de realizarlo, de realizar esa búsqueda interna, porque pues todo lo que tiene uno que ofrecer al público lo va a sentir el público, ¿no? Entonces, yo pienso que también es siempre muy importante pensar en el público y esa conexión de energía que fluye es básica, es muy importante. Entonces, también no quedarse muy centrado en solamente en el ego, digamos, sino que esa manera de compartir y de contar historias, un discurso individual, personal, con convicción. Sí, claro, esos son los mejores consejos porque yo creo que el arte es compartir. Exactamente, es compartir, es casi como una ceremonia, algo ceremonial. Pues de ahí viene, ¿no? Todo, sí, claro. Todos los inicios, exactamente. Sí. Y un factor que yo veo que también es muy importante que Claudia tiene es que promocionas a varios compositores valiosos que no son muy conocidos. Entonces, en todo el mundo vemos muchos grandes compositores que son poco interpretados. ¿A qué atribuye Claudia estos hechos, por favor? Sí. Bueno, pienso que
Uno de los aspectos puede ser que tal vez estos compositores no iban en su momento con las pautas normales de su momento, ¿no? Bueno, lo vemos en la música clásica, creo que siempre había los escándalos de muchas obras. Pero pienso que también puede atribuirse a que muchas veces la obra se va perdiendo después de la muerte de los compositores. A veces para las familias, las familias a las que se les queda la herencia de la obra, es como difícil decidir qué hacer con esa obra, sí, dónde resguardar la obra. Y bueno, aquí, al menos en México, se da mucho de que se van perdiendo luego muchas obras por esa razón. Uh-huh. Esa es una gran pena. Y digamos que no hay todavía como central un lugar a donde se vaya resguardando todo este patrimonio nacional, donde deberían de ir todas las obras. Por ejemplo, yo estaba, debo de abrir un paréntesis aquí, porque yo he recibido de tu parte unos enlaces maravillosos para accesar a música brasileña, y que la tienen tan bien catalogizada, con manera de descargar PDF, incluso hasta escuchar la obra viendo las notas en video. Entonces, yo pienso que algo así sería pues muy bueno de aprenderles a ustedes brasileños aquí, música mexicana. yo pienso que esa es una de los conflictos para poder decidir, ¿no? ¿Qué material poner, qué obras, sí, de que simplemente no se encuentran. Sí. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, aquí puedo en este punto contar mi experiencia con el concierto de José Rolón, que estaba comentando, toqué por primera vez en la ciudad de Guadalajara. Sí. Y bueno, al tocar el concierto me di cuenta de que había muchos errores en la partitura. Ah, okay. Entonces, en algunas posteriores ejecuciones de la obra, pedí al bibliotecario que me diera, por favor, una copia de la partitura con orquesta. Entonces, bueno, gracias a eso me pude dar cuenta en primeras que no era una revisión original del propio compositor, sino era hecha a cargo de uno de sus alumnos, el maestro Eduardo Hernández Moncada. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, es muy buena versión, pero tiene errores. Sí. Y a mí me gustaría irme a la fuente, ¿dónde está la primera versión original de José Rolón que tenga su manuscrito? Entonces fue así como descubrí en Filadelfia, en los Estados Unidos, hay una colección que se llama Edwin Fleischer, y ahí están muchas obras latinoamericanas, por cierto, ahí resguardadas, y fue la manera como pude yo obtener la versión original de José Rolón. O sea, no en México, sino se tiene uno que ir a una biblioteca que está en alguna parte del mundo. Claro. Y de ahí fue que decidí grabar la versión primera, la primera versión realmente de este concierto. Y esta. Y entonces ahí tenían, es otro. Ah, es otro, ok. Tiene una voz de amor. Esa es la portada. Sí, exactamente. No, esa fue la primera experiencia. Entonces, bueno, ya después cuando me mandaron el material de orquestal, me di cuenta que tenía una infinidad de errores terribles. Entonces me tomé a la tarea de preparar todos los materiales y corregir todos los errores para que fuera posible realizar la grabación. Sí, entonces, bueno, ahí se da uno cuenta que también muchas veces están las partituras, pero están con tantos errores que no se pueden tocar. Sí. Y lo mismo, por ejemplo, ha sucedido en el disco que estabas mostrando, uh-huh. El cuarteto que acabo de tocar la semana pasada aquí en Jalapa. A ese cuarteto también le he tenido que hacer una serie de revisiones. Para que las personas sepan. Exactamente.
Exactamente, en ese disco también tuve que hacer una revisión para que todo coincidiera, las voces, todas las voces estuvieran muy bien en la armonía y todo, ¿no? A veces hasta hacen falta las letras, ¿no? Para saber a dónde está uno, en qué parte de la obra. Sí. Entonces, ¿y Claudio consiguió hacer una edición de este concierto? Bueno, es digamos una revisión que yo tengo, pero eso también es una gran dificultad. Yo no sé cómo hacen ustedes en Brasil, pero a veces es muy difícil con los derechos de autor, que le den a uno, digamos, el permiso. Lo entonces, mismo. Bueno, ok, bueno, entonces son esas dificultades que hay para los intérpretes llegar hacia las obras. Para terminar de contestar esta pregunta que me hacías de por qué no son tan conocidos, pues simplemente porque es muy difícil conocerlos y conocer su música. Y sí, y bueno, a veces también es difícil la obra, ¿no? Entonces, si de por sí es difícil encontrarlo y todavía se encuentra uno con obra difícil, pues requiere de mucha pasión y claro, paciencia para poder sacar y hacer que las obras suenen, ¿no? Entonces. Sí. Y si no estaba en Filadelfia, imaginas. Exacto. Entonces, bueno, yo pienso que esos serían algunos de los proyectos a futuro que podrían haber. De poder contribuir a que esto mejore en México. Claro, claro, es muy importante. Sí, el link que te envié del Instituto del Piano Brasileño, Chiquinha Gonzaga y Ernesto Nazaré, sí, son pianistas investigadores, por ejemplo, Alexandre Díaz, que hace un trabajo buenísimo en Brasil, descubriendo dónde están las obras. Está muy precioso. Sí. Sí. Y, por ejemplo, cuando grabé mi primer disco, también fue muy difícil conseguir obra de Villa-Lobos en Alemania. Entonces, yo escuché en una grabación música de Villa-Lobos, estaba yo encantada y bueno, finalmente tuve que pedirle a un primo que estaba viviendo en ese tiempo en Brasil que me comprara las obras y me las enviara por correo a Alemania. Entonces, bueno, no sé si eso ha cambiado ya ahorita un poco, porque eso fue en el año 99, más o menos. Entonces, ahí era muy difícil conseguir su obra. Sí, todavía está porque todavía tiene derechos de autor. Todavía. Sí, después sí. De los 75 años de muerte, sí. Ahí va a ser más fácil. Aquí en México es un poco más difícil porque aquí está a los 100 años. Ah. Entonces, esto ya, pues dice uno, bueno, ya los nietos lloran dentro. Sí, sí, en Brasil era mucho más, después cambió la legislación, sí. Ah, bueno, no, habría que cambiar la legislación, eso sería una buena idea, en pro de la música. Sí, y bueno, Claudia ya ha grabado varios discos con éxito de crítica. ¿Podría hablarnos de estos discos, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como comentaba, este primer disco que grabé, bueno, fueron, en realidad, los discos que he grabado han sido con apoyo de México, del Fondo sí. Nacional para la Cultura y las Artes, que, por supuesto, impulsan muchísimo la música mexicana, o el arte mexicano, ¿no? Son unos apoyos que hay para todas las ramas del arte. Y bueno, gracias a ello fue que yo comencé a mirar hacia México y hacia Latinoamérica. Y bueno, en esta primera grabación incluí obras de un compositor actual, que es Samuel Siman, es un mexicano que
un maestro mexicano que, bueno, no sé si ya se retiró, pero ha sido maestro de la Juilliard School en New York. Muy querido compositor también. De él incluí una obra para piano que se llama Two Motions in One Movement. Incluí obra de Mario Ruiz Armengol, que Mario Ruiz Armengol fue un compositor aquí, veracruzano, de México, un gran compositor porque compuso en distintos estilos. Entonces él era capaz de hacer un bolero, en todo el estilo de bolero, pero también era capaz de componer una sonata para piano, como lo podemos escuchar en este disco. Y podía hacer canciones para niños o piezas para niños. Y de hecho tuvimos la fortuna de conocerlo, era amigo de la familia y podíamos entonces incluso estar presentes cuando él estaba componiendo una obra. Y exactamente, en este disco también incluyó la segunda sonata de Carlos Chávez, que es una obra muy, muy grande, grandiosa, muy seria esta obra, es una gran obra, es una sonata larga, difícil también de ejecutar. Y bueno, luego encontré estas piezas de Villalobos, entonces tengo también música brasileña de Heitor Villalobos y de las fábulas características y un estudio muy bello, el estudio Ondulando. Y me recuerdo que mi maestro Pascal Roger, cuando me escuchó estas piezas, me dijo, ay, por favor, quiero tener una copia de esto. Le encantó. Y bueno, de Alberto Ginastera, las tres piezas, que son de sus obras tempranas. Tres piezas, opus 6. Este aquí, es el disco, ¿eh? Del otro. Ese es el disco de los conciertos para piano. Ahí está, es plasmada el concierto de José Rolón con todo este trabajo de muchísimas horas de revisión. Y está el concierto también de este compositor Samuel Siman. Entonces, aparte de estos dos conciertos, va incluido el Festín de los Enanos de José Rolón, que es una obra espléndida que precisamente en el programa del concierto de Bartók se incluyó el Festín de los Enanos. Entonces fue también un gran gusto para mí que se le dé impulso a que se interpreten estas obras dentro del repertorio universal. También, sí, que no sea algo como aparte, sino esté incluido dentro de todo el repertorio. Claro, claro. Pues así han sido estos discos. Y bueno, finalmente, pasando, bueno, ya por este segundo disco de conciertos para piano y orquesta mexicanos, está mi interés sigue por plasmar en una grabación la obra de José Rolón. Que José Rolón, pues, fue un compositor espléndido de la primera mitad del siglo XX, alumno de Nadia Boulanger, de Paul Dukas, alumno de Moskowski, por ejemplo, el piano, fue alumno brillante de Moskowski. Y bueno, él en realidad siempre tuvo, por causas de familiares y de muertes prontas de hijas y de sus esposas, tuvo siempre que regresar a México, pero él siempre tuvo ese sentimiento de quererse superar y siempre regresó a estudiar a París a los 50 años. Él regresó a estudiar y ahí estuvo con Nadia Boulanger, con Paul Dukas. Increíble. Cuando compuso su concierto para piano y una serie de obras como las tres danzas indígenas, que son obras que ya marcan su fusión de técnicas europeas con su sentir mexicano. Sí. Porque yo pienso que eso pasa mucho con los compositores mexicanos, que
Bueno, en algún momento tienen que decidirse a encontrar su propia identidad dentro de Sí. estas técnicas. Sí. Y eso es a mí lo que me fascina, digamos, o me provoca fascinación, ¿no? Cómo van encontrando estos caminos para plasmar de todos modos su propia personalidad, su propio sonido. Sí. Claro, sí. No, es un trabajo gigantesco, ¿eh? Y tremenda responsabilidad. Te Sí. felicito, Claudia. Ah, muchísimas gracias. Sí, pues este álbum de José Rolón, el último, ese que habías mostrado, Sí, donde estoy sí. yo misma ahí en la portada. Sí. Exactamente. Ese también fue un trabajo muy, pues muy minucioso Sí. de encontrar la obra, de, Sí. bueno, también fue muy bello porque ahí uno también mis dos mundos, mi mundo alemán y mi mundo mexicano, Sí. a través también de la compañía disquera, que es una compañía alemana, que se interesó también por publicar este disco, y con apoyo mexicano, con apoyo del Fonca, y pues haciendo también varios estrenos en discos. Sí. Varios estrenos aquí. Sí. Y No, está hermosísimo el disco, está muy precioso la grabación y la interpretación, todo está muy lindo. Muchas pues gracias, muchas gracias. encantada, encantada. Sí. Y bueno, para continuar hablando sobre la música mexicana, yo la encuentro maravillosa. Bueno, hay como... La primera vez que yo estuve en México fue en 2000, 2000. Ajá. Y bueno, conozco, no, claro, hay muchos compositores, hay mucha música, tanto de la parte folclórica como de la música clásica, y me encanta todas ellas. Ajá. Entonces, así como todas las formas de arte y cultura en México, porque... Es un país lleno de arte, de cultura, de colores. De Y idiomas, sí, y incluso. todas las personas con mucho respeto por el arte. Sí, Entonces, exacto. esto me impacta muchísimo. Y bueno, y además las personas son muy amables. Entonces, es un país que yo podría vivir allá tranquilamente. Sí. No, me encanta muchísimo. Es hermoso, es hermoso. Yo, ahora que he estado en esta estancia en México, he revalorado muchísimas cosas. Hasta a veces digo, no, pues a lo mejor en un futuro sería realmente un país al que, así como está ahorita también, en todos, pues en muchos aspectos, está muy bien, está muy activa, tiene una vida musical muy fuerte. Entonces, yo también podría imaginarme de estar aquí por largas temporadas en un futuro. Entonces. ¿Y qué es que el más te fascina en la música mexicana en general? Pues es esa búsqueda, ¿no? Esa variedad, esa riqueza, esa calidez, también tiene algo muy cálida la música, y tiene sus colores. Siempre la música, yo digo que se puede hablar de colores. Hay, Claro. a la hora de tocar, bueno, hay personas que pueden incluso ver colores. Sí. Yo me los imagino, yo me imagino los Sí, yo colores. también cuando estoy a tocar, me Sí, imagino. Sí. o vivencias. Y Sí. me gusta también mucho la rítmica, ¿no? Tiene una pulsación diferente. A veces es compleja también, Muy compleja. como podrán escuchar, ¿no? A veces en Sí. los ritmos, las armonías, a veces hay choques, ¿no? También cuando escucha uno. Pues también el concierto de José Rolón, por ejemplo. Ahí puede uno escuchar una mezcla, para mí es así como una mezcla de impresionismo, pero con ritmos y canciones puede ser hasta como de mariachi, que
que se escucha ahí. Y bueno, se usan mucho las percusiones, todos los colores de una orquesta. Sí. Podemos encontrar también la celesta, el arpa, de todo tipo de percusiones. Entonces, Sí, pienso que sí. esa riqueza de sonidos, de armonías. Y bueno, pues habiendo también tenido la oportunidad de estar en contacto con tantos compositores, Sí. y de estar cerca de ellos a la hora de que ellos realizaban sus creaciones. Por ejemplo, Mario Ruiz Armengol, le llamaba Claire Fisher, le llamaba Mr. Harmony, porque usaba casi para cada nota era todo un grupo de armonía detrás de cada nota, ¿no? Entonces, Sí. él incluso realizó ejercicios de composición y armonía, que puede uno tocar como intérprete. Y bueno, también con Armando Lavalle, fue otro compositor aquí, que estuvo aquí en la ciudad de Jalapa, y el maestro Raúl Ladrón de Guevara, también fue otro compositor que me dedicó a algunas de sus piezas. Y bueno, pues mi padre mismo, Alejandro Corona, también es compositor. Sí. Y pues ahorita prácticamente se está dedicando a componer mucha música, también en diferentes estilos. Él combina mucho el jazz con música clásica. También a veces utiliza formas como Bartók, que tiene todas estas escalas especiales o donde cafonismo que está por todos lados, retrógrado y inverso y de todas maneras. También una manera matemática de abordar la composición. Entonces, bueno, pues estas son cosas fascinantes, ¿no? Porque yo pienso que por esa libertad también que hay aquí en México, pienso que también se siente mucho esa libertad de poder crear y de pensar nuevas Sí, formas. qué bonito. Entonces, por hablar en cosas fascinantes, vamos a oír un poquito más de Claudia Corona tocando Clara Schumann. Excelente. El segundo movimiento.
que no quiero parar. Qué bonito, bravísima. Muchas gracias, Claudia. Qué bonito. Muchísimas gracias. Pues encantada también aquí de compartir con otros músicos, ¿no? La música. A mí me fascina tocar con orquesta. Es algo así. Lo máximo, ¿no? Claro que es hermoso. Es hermoso tocar sola, pero es más bello estar con todos y hacer música de cámara. Sí. Y bueno, Claudia, estamos casi con una hora de programa y pasó muy rápido porque estamos platicando con cosas que amamos y sí, con una profesional tan maravillosa como Claudia. Muchas gracias. Muchísimas entonces, gracias. La hora no vemos. Ok, muy bien. Andrea, pues encantada. Y pues en otra ocasión podemos seguir con mucho gusto conversando. Claro, solamente para terminar, ¿cuáles son tus proyectos de futuro, por favor? Sí, claro que sí. Pues mira, estoy, con algunos proyectos de seguir con conciertos, con orquesta. De hecho, ahorita hay también una invitación para tocar otra vez Clara Schumann el año que entra aquí en México. Entonces, estaré regresando muy pronto. Y bueno, pues también continuando con este trabajo de, pues, este trabajo que ando encaminado, ampliar el repertorio. Pues, realizar, de ser posible, más grabaciones. Y pues si hay alguna posibilidad también de contribuir a que mejore la situación de la posibilidad de accesar a música, a partituras de música mexicana. Entonces, bueno, ahí sí me gustaría ver de qué manera puedo yo contribuir a esto, aparte de realizar las grabaciones y dejar plasmada la música en grabaciones, que también sea accesible para todo el público interesado en todo el mundo, ¿no? Así como el modelo brasileño que me fascinó, eso me dejó muy asombrada y complacida y bueno, de qué es posible hacerlo. Sí, entonces, es posible, sí. Claro que hay otras personas, hay otros pianistas que lo hacen muy bien, pero Alexandre Díaz realmente é um pesquisador, um pianista a seguir o modelo, porque o que ele, as pessoas, ele tem feito um trabalho tão importante, tão sério. Ai, perdona, estou falando em português porque falei dela. Está bem, sim, mas entendi tudo. Ele está fazendo um trabalho tão sério que as próprias famílias de los músicos, compositores, estão donando o material para ele. Então, basta hacer un trabajo serio y bueno, y así se hacen las cosas, pero claro, hace muchos años que está en este proyecto, pero gracias a Alexandre Díaz, porque realmente... Pues a lo mejor sería buena idea contactarlo y saber, ¿no?, cómo han sido sus procesos, porque claro que yo no lo voy a hacer sola, o sea, va a tener que ser... reunir a todas las fuerzas del país que puedan hacer posible poner todo el patrimonio musical en un espacio que esté accesible a todo el público. Entonces, voy a darte a la dirección. Agradecer mucho, sí, me puedes poner en contacto. Sí, Claudia, una vez más, muchas gracias. Un honor estar Claudia Corona en este programa. Porque Claudia trae la personificación de la música, de la interpretación, de una actividad musical desde niña. Entonces, es una inspiración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Encantada de estar aquí contigo. Y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Gracias, Claudia. Un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente. Gracias. Chao. Chao, chao. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, puderam ver e apreciar essa artista maravilhosa, uma artista do mundo, que não é somente do México. Esse programa é uma realização da Escola de Música e Artes Cênicas, Reitoria Digital e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da
Universidade Federal de Goiás, juntamente com a Mississippi State University e a Universidade do Atlântico. Temos o apoio da Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos e Sociologia Musical da Universidade Nova de Lisboa, da Rádio Universitária, da Rádio Brasil Central FM e do Centro de Estudos Brasileiros da UFG. Muito obrigada a todos vocês. Todas as sextas-feiras, às 17 horas, uma pessoa da área da música, não apenas pianistas, para compartilhar com vocês essas histórias de vida e que nos inspiram a todos, porque a música e a arte são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Muito obrigada e até a próxima semana.